Vamos al mariachi. Arránquense, señores. Escucho a algunos niños tocar por allá, yo les toco algo y ellos me responden con la misma idea y eso ya se hace como un juego. Una trompeta responde de un lado y otra trompeta se va a otra distancia y responde, y entonces es un diálogo, es un juego. Poco a poco, los mexicanos, cuando nos preguntan y nos hacen reflexionar, nos damos cuenta que tenemos una cultura extraordinaria. Creo que nos hace falta valorar eso, pero nos han enseñado a avergonzarnos de lo que significa México. Entonces también Canal 22 para mí es una oportunidad de decirle a todos los que nos ven que la cultura nuestra es motivo de orgullo, no de lo contrario. Somos esa pequeña ventana, o esa gran ventana, quizá lo diría yo con el orgullo que tengo de trabajar aquí, que le permite a muchas personas que están en el mundo conocer la identidad, identidades que tienen los mexicanos y las mexicanas, que son muy amplias y muy diversas. La ventana más importante hacia otros pueblos, otros mundos, otros sueños, otros ejemplos. Es un viaje donde mucha gente que no puede hacerlo puede acceder a ciertos lugares, ciertas culturas, ciertos idiomas. Se habla de multiculturalismo. Bueno, eso pertenece también a la cultura mexicana, y sobre todo cuando estamos hablando también de nuestra música, entre ellos el representado por el gran grupo Mono Blanco. Vamos a escucharlos. La búsqueda de una identidad nacional es la búsqueda de un espacio utópico que no existe, y además qué bien que no existe, porque lo que me gusta de vivir en un país mestizo como este es las posibilidades inmensas que te da el mestizaje. Lo que sí es cierto es que el consumo cultural mayoritario crea identidades comunes. En cultura no hay mayorías, hay muchas minorías. Tienes que ofrecer sin duda el abanico de todas estas, y eso es ayudar a construir identidad. Yo diría que Canal 22 es un proyecto con la capacidad de dar cuenta de las potencias de la cultura de la sociedad mexicana y de orientarse a conversarlas con nuestro tiempo. Y mientras más consciente esté una sociedad de lo que es su cultura, mejor va a funcionar. Ha servido para darle voz a esos artistas, a esos creadores, y que en ese sentido, por supuesto, ha hecho una labor sin igual, yo creo, para que la gente se sienta identificada con su cultura. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Hace falta mucho para reconocer lo que afirma la Constitución mexicana, que México es una nación pluricultural cuya condición se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas, no exclusivamente. Y por supuesto que hay un sentido muy fuerte de lo mexicano, pero no terminamos de entender que lo mexicano finalmente es un abanico de identidades, de singularidades, de maneras de ser y de pensar. México puede ser todos esos géneros. Puede ser drama en el sentido de la tragedia, puede tener el sentido de la comedia. México es una comedia a diario. México es una farsa total siempre. Pero yo prefiero considerar a México como una pieza equilibrada, entregada y potenciada como un todo, donde todas las partes son perfectas. La pieza es justamente aquella
donde los personajes ponen en juego lo más profundo de su ser. Y México es esencialmente profundo, tan profundo como son sus lagos, tan profundos como son sus mares, tan profundos como son sus puestas de sol, tan profundo como el desierto de Samalayuca, tan profundo México como sus tacos, tan profundo como sus dulces, tan profundo como su confeti, tan profundo como sus fiestas y también tan profundo como sus pesares. La diversidad cultural, vista como un punto de riqueza, te lleva desde las zonas arqueológicas, en donde vas a encontrar la vitalidad cultural de la esencia de nuestra cultura, que es el maíz, que ahí vas a encontrar todas las ritualidades, pero que permanecen vivas ahorita, que pueden estar en la concepción original de un sitio como Palenque y lo puedes encontrar en una receta absolutamente sofisticada el día de hoy con la chef mexicana reconocida como la mejor chef del mundo. Es un tesoro a preservar, a difundir, a sentirse orgulloso de él, a seguir construyéndolo con mucha dignidad. La tarea de difusión es fundamental para el instituto y ha habido momentos en que ha sido descuidada. Enfatizamos la investigación, nos centramos en la tarea de la conservación de nuestros monumentos arqueológicos e históricos, pero luego cuando viene la parte de la difusión y el disfrute social, a veces somos un poco omisos o producimos obras que van dirigidas al público experto. El hecho de que exista una televisión pública que no se rige por criterios solamente mercantilistas y que incorpora un programa cultural centrado en el reconocimiento de nuestra diversidad cultural, en el aprecio a los pueblos y culturas originarias, es de la mayor importancia. Gracias por invitarnos a volar. Indiscutiblemente refuerza la identidad como país, pero también nos da proyección a otros países. Hablamos de la cultura que se genera de México hacia el mundo y también estos espacios permiten conocer la cultura que viene de otras partes del mundo. Para saber dónde estamos situados, cuál es nuestra posición en este fenómeno global, porque insisto, el ser humano, toda actividad del ser humano es cultura. Yo puedo estar cantando aquí México lindo y querido y otro amigo lo está cantando en Guadalajara, pero ¿qué crees? Que a través del Canal 22 Internacional alguien lo cantó allá, lleva un sentimiento de orgullo porque es nuestra música, es parte de nuestra cultura y es parte de nuestras raíces que nunca se van a borrar. Canal 22 Internacional marca un espacio de contenidos en español para la comunidad latinoamericana que vive en los Estados Unidos. Las generaciones actuales de aquellos mexicanos que llevan mucho tiempo viviendo allá, que ya hicieron una vida en Estados Unidos, pueden recurrir a esta ventana para poder, de alguna manera, recobrar lo que han perdido, ¿no? Recobrar lo que dejaron por este lado. Yo tengo familia que vive en Estados Unidos y extrañan mucho el querer identificarse con qué es México. ¿Qué es más allá del mariachi, del tequila y de estar dando plomazos por las calles? Esa es la ventaja de la televisión pública y que es de carácter cultural, que nos muestran de qué está tejida nuestra esencia. Aquí nos vemos viendo que el arte y la cultura se nutren con la vida. ¿Qué somos como país? ¿Cuál es nuestra identidad? Nos imponen mercados y nos imponen productos artísticos que no siempre reflejan lo que somos ni lo que queremos ser. Realmente yo creo que el cambio está en los ciudadanos. Lo que más se está planteando es esta democratización mediática. Es decir, que se le quite peso a estas dos grandes cadenas televisoras que son quienes controlan y manipulan la información. Cuando tú tienes esa conciencia, tu mundo se vuelve mucho más rico. Te sientes más vivo. Es eso lo que nos diferencia de los otros canales. Aquí se analiza, te diviertes, disfrutas, aprendes y decides. Y transformas, finalmente. Es en este canal donde se rompió a muchos niveles el monopolio de la opinión en nuestro país. Aquí se le hacían entrevistas a gentes que no eran entrevistadas. Eso es fundamental.
la televisión pública aún está en deuda con esa diversidad. Sin embargo, me parece una buena punta de lanza, un buen pretexto para hablar de ese México que somos. La televisión cultural debe jugar un papel fundamental en contra del racismo, porque la televisión comercial lo que ha hecho es diseminar y poner, digamos, las pantallas de México solo un cierto tipo de mexicano. Y hay una parte que también tiene que ver con la cultura política, es decir, con el cambio de mentalidad y de concepción de la sociedad mexicana frente al Estado, frente a sí misma, frente a los otros grupos sociales. No es que se politice el Canal 22, es que la cultura política está presente. La sociedad mexicana durante muchísimos años tuvo una dieta de cierto tipo de televisión, pues era difícil que adquiriera un gusto por cierto tipo de producciones que pueden ser muy entretenidas, pero son muy diferentes a lo que estaba viendo. Nos han educado con un paradigma de la televisión que estaba fundado en la telenovela y donde los estereotipos eran el sino de toda la convivencia. La televisión heredó del modelo privado, que a su vez había heredado del modelo norteamericano, una estética formalista y no una ética informal. Lo que nosotros vivimos en México es un cerco mediático, unos medios comerciales que se ven ellos al espejo o al ombligo y se están repitiendo un eterno monólogo que a veces no responde a la sociedad. Muy buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa más emplumado de la televisión. Realmente tenemos una larga tradición en México de una tele que no respeta la inteligencia del que tiene del otro lado y que ofrece televisión basura o agua de la llave, como le dicen en los medios privados. Y aquí tengo la oportunidad de ser responsable de lo que digo y además pues, de encararlo cotidianamente con el público en la calle. Nos dicen muchas veces, gracias por considerarnos inteligentes. Nuestra televisión es la contraparte de todo aquello que significa desinformación, muchas veces el producto artístico o cultural de mala calidad, malos mensajes, conflictos de intereses. De verdad, lo que uno encuentra en Canal 22 no lo puedes encontrar en otro lugar. Entonces yo creo que lo que busca esa audiencia es un respiro, y lo voy a decir de una manera metafórica, al ruido que hay en otras emisoras. Un reducto de esperanza con la avalancha tremenda de la televisión comercial. De hecho, Canal 22 fue el pionero en la defensoría del televidente y esto también pues, es un distintivo importante de esta televisora pública porque habla perfectamente de sus compromisos que ha tenido con las audiencias de tener una programación pues, pertinente, plural, diversa. La Raíz Doble, que es el programa que dirijo, es el primer programa dirigido, producido por un indígena mexicano, donde se logra mirar una narrativa distinta en relación con las lenguas y los pueblos indígenas. Aquí, afortunadamente, no nos manejamos por el rating. Esto implica también tener mucho menos presupuesto que las televisoras comerciales. No somos los que tenemos la mejor tecnología en términos incluso de producción. Pero esa fue la apuesta que tuvo José María Pérez Gay, el primer director de Canal 22, que de lo que se trataba era de una mirada. El mundo de la imaginación que muchas veces se antecede a la realidad, que prefigura la realidad. Hay que profundizar en la imaginación, el cariño y el respeto por los públicos y la voluntad de hablarles claro. ¿De qué lado estar? ¿Es el periodismo objetivo? ¿No es acaso subjetiva la conciencia? ¿De qué lado nos ponemos para enfrentar la noticia? Ahí, León. Ahí una chava con el teléfono. ¿La ves? Sí. Hay que dejar que la infantería se rebele, que se hagan los programas que nadie espera. Es decir, una televisión que respeta el ojo de la persona que lo ve y que cumple con lo que planteaba el gran poeta Antonio Machado. El ojo que ves no es ojo porque lo mires, es ojo porque te ve. XEIMT, Canal 22. La cultura también se ve. El ámbito de noticias me parece muy interesante porque hay también una dimensión analítica y crítica
sobre la realidad cultural contemporánea. Ha abierto espacios muy importantes, ¿no? De reflexión, de análisis, de difusión cultural, etc. Hay quien dice, son la voz de los que no tienen, o gracias por darle voz a los pueblos que no la tienen. Yo creo que esto es totalmente equivocado. Los pueblos tienen voz, todos, y la hacen escuchar de diferentes maneras. Lo que hace uno es, insisto, poner una bocina. Todos los periodistas somos activistas, todos. La violencia o las noticias negativas pueden tener un impacto, pero finalmente, ¿qué es lo que somos? No somos eso. Provenimos de grandes intelectuales, de grandes artistas, y es un soporte muy importante para poder enfrentar lo que sea, ¿no? En tiempos difíciles. Yo veo la televisión convencional y lo que veo es una nota roja perpetua. Bueno, sí, eso es una parte de la realidad, pero está otra que habla muy bien de nosotros como país y no la queremos ver. Necesitamos tener voz, y esa es la intención del noticiario. Abrir esa puerta y estructurar un lenguaje, una historia, la historia del día a día, a partir desde la cultura, como concebimos el término, un poco alejado de la gente, para acercarla. La cultura tiene que ser un eje de la transformación, no nada más un discurso accesorio. He meditado mucho acerca de quién ve Canal 22 y me ha llevado muchas sorpresas muy emocionantes. Se pensó mucho tiempo que el público de Canal 22 quizás era un público como de una clase socioeconómica más alta, a lo mejor un público más educado académicamente, ¿no? Que podía escuchar a Mahler en su casa, o que podía ir a ver alguna película de Buñuel, o que podía. Y no, lo que yo he visto en estos 4 años, y bueno, en los muchos años que llevo participando en Canal 22, es que la cultura está en la base de la sociedad. El público verdadero es mucho más amplio, está repartido a todo lo largo y lo ancho de todos los espectros que queramos encontrarle a la sociedad mexicana. Y el transporte público, encuentro a muchísima gente, toda joven, que habla del programa, que habla de ello. ¿Eso qué quiere decir? Que ese público existe, que ese público está ahí. Hey, Gordon, fíjate que esa entrevista fue maravillosa. Y entonces te das cuenta de que hay una sensibilidad y hay una gran creatividad en nuestro auditorio y que a veces no estamos a la altura. No recibo llamadas de la intelectualidad mexicana. No, recibo comentarios de la gente de a pie. Los que supuestamente no leen, ¿no? Los que supuestamente no tienen cultura. Yo digo, ¿cómo tenemos prejuicios sobre nosotros mismos en este país? Era una niña muy pequeña y una vez me mandó un recadito. Decía, me gusta mucho su programa, pero me aburro. La dichosa palabra. A mí me parece un público entrañable de Canal 22. Parece que es alguien que exige, que participa. Y eso me parece que es maravilloso, porque significa que la gente sí está pendiente y sí está esperando que tú les des ese momento de atención y esa retroalimentación. A mí me conmueve de una manera tremenda. Un público ávido por conocer cosas distintas, por escuchar cosas diferentes, por ver caras que no se ven. Un público que no se conforma, eso sí. Podemos decir, no sabemos a dónde vamos, pero sí sabemos que no queremos. Hace mucho tiempo, en casa de Carlos Monsiváis, pues estuve con él porque se tardaba muchísimo en cumplir sus citas. Ya había pasado una hora y yo seguía oyendo a José José. Y le dije, Carlos, ¿de veras te gusta? Y me dijo, tú nunca has estado enamorado. No puedes hacer a un lado las cosas simplemente porque no te gustan. Deja que la gente decida por sí misma qué quiere consumir. Creo que es una gran lección que me dio. Los marginados, los que se recomponen para seguir resistiendo. Calienta, no sé, es algo candente, o sea, que aunque no sea nosotros, lo adoptamos ahí. Y pues ahí lo poquito que sabemos, pues, lo hemos sabido pues, empíricamente, ¿va? En el barrio. Un amor se va, se empieza en otro mejor.
Porque la cultura no solo es, como se pensó en México durante décadas, la música clásica de la Orquesta Filarmónica, ¿no? Claro que eso es cultura, pero también el grupo de sones jarochos y el grupo de guapangueros tradicionales y la banda de rock garage de Iztapalapa, y todo eso conforma la gran cultura mexicana. Somos traficantes, pero de ritmos, no de otras cosas. Son movimientos que permanecían al margen, ¿no?, de una realidad. Y yo creo que pues lo popular es mayoría. Hay que integrarlo como un todo y hay que generar un diálogo y hay que generar un encuentro. Eso es abrazar la cultura y entender que están más ligados de lo que muchas veces suponemos. Y que justamente se venzan estos atavíos de que es de algunos cuantos que entendieron que era Mahler, ¿no? Pues no. La gente que es culta cree que tiene que ser mamona y seria y ponerse por encima de todos los demás. No, que la cultura es frontal, que no, nadie tiene que pararse encima de nada para compartir cultura con los demás. Cuando yo llegué aquí al Canal 22, alguien me dijo, te toca un canal que es el resquicio de la élite. Y no, realmente, al contrario, Canal 22 tiene que ser un canal que se dedique a cuestionar también la idea de cultura. No había espacio para los músicos populares, no había espacio para los artistas populares. Y pues Canal 22 lo que ha hecho es que ha abierto precisamente esos espacios. Tirar estos muros para reconocernos en los otros. Generas identidad, sí, pero también reconoce la identidad de los demás. ¿Quién margina a quién, no? ¿El académico al barrio o el barrio al académico, no? Porque se piensa que entre más estudiado estás fuera del barrio, ¿no? Sin embargo, muchos estudiados han salido del barrio y al igual que muchos músicos. Nos tocaba ser los nacos, nos toca, ¿no? Hemos roto también esa brecha, ¿no? Yo siempre he dicho que ahora pues ya tocamos en las mejores banquetas y en los mejores banquetes, ¿no? Encuentras jóvenes virtuosos que ahora están tocando en las grandes orquestas, pero también esos virtuosos que vienen de pueblos originarios, de clases populares, jóvenes que están interesados, como yo no había visto antes, en nuestra cultura, en nuestras expresiones artísticas más genuinas. Y eso también es gracias a la televisión cultural. Hace muchos años, Carlos Monsiváis tenía una columna de televisión que se llamaba La Caja Idiota. Los intelectuales no veían televisión. El libro es el centro de la cultura, como si fuera la única manera. Y resulta que hoy, al contrario, vemos el disfrute, el conocimiento y la cultura en más formas de documentar. Yo antes decía, híjole, un día sin escribir es un día perdido, pero pues lo tendría que extender porque un día sin radio, un día sin televisión, un día sin un libro, un día sin cine, ahí sí es un día perdido. Hay que estar a la casa de todas las emociones y las maneras de documentarla, ¿no? Uno busca cultura en el diccionario y no le queda nada claro qué es, porque creo que cada uno tiene una expresión cultural y una manera de vivir la cultura, que es en realidad la naturaleza humana, diferente. Y eso es lo rico de la cultura, esa diversidad. Pueblo Toknoshaya, Guamanikase. Temuga no yolo. Aske kipia no shaya. Tampika ni temuti no yolo. Temuti pa atl. No pa ya tezca tlintis pan estilis no shaya. Panse sin tukle. Panse cuantitlantepec. Guan pa ya. No pa ya ni casite no yolo. Tlaskama timilla. Esta tarea de construir referentes simbólicos y de armar un entramado de bienes, de valores, de símbolos y referentes que le dan a una sociedad cohesión, que le dan a una sociedad sentido de pertenencia y también de pertinencia, eso es la cultura. La felicidad de saber que perteneces a algo. Tu manera en que comes, en que crees, cómo haces el amor. Te puede dar una manera de entender el mundo, de ser más tolerante con los otros, de estar más informado y, por lo tanto, ser un ciudadano más crítico, más cuestionador,
más exigente y también más participativo. La cultura tiene el enorme poder de unir y de hacer sociedad, de hacer comunidad. Somos privilegiados de estar en este espacio, en este lugar, de ser parte de un país que se despliega mucho más. La cultura es el alma de un país, no es el cerebro, no es el estómago. Una nación sin cultura es una nación sin alma. Es un espacio en donde podemos compartir nuestros sueños, la pluralidad de nuestras visiones, la pluralidad de nuestros mundos con generosidad. También eleva nuestro sentido existencial, ¿no? Y nos lleva a la alegría. Y cuando estamos tristes, también la utilizamos y decimos que hoy estoy triste y quiero escuchar estas rolas más depresivas. Cuando vives la vida de otros, vives el máximo ejercicio democrático, que es puedes pensar de otra manera, puedes incorporar a los demás. Y eso es solidaridad, y eso es empatía con las mayorías. El arte, la cultura generan un estado neuroquímico distinto que el que genera la violencia, que el que generan los deportes. Desde luego es el camino más directo a la libertad, que es el anhelo primario de todo ser humano. Nos toca buscar respuestas, ¿no? Creo que ese es el gran lugar, el de la cultura, ante un mundo que es terrible diariamente. Hacer cultura y difundir arte nos hace mejores personas y nos hace un mejor país.